abrazada, abrazada, es así, a centímetros. Y la gente que aplaude, claro que aplaude. Mucha gente aplaude, viviendo y disfrutando este final increíble entre Santiago Bobies, el pibe de Chahue, y el chico Kenny. El pibe de 17 años que ha hecho una carrera increíble. Quiero ver quién va a tocar la placa primero, la verdad que es un final impactante. La verdad que sí, el final de estos dos es para sacar fotos, el recuerdo para siempre. Hace rato que no veíamos un final así, segundo y tercer lugar. A ver, Milagros, si podés, a ver, Milagros, si podés tener contacto con ellos. Y llegó finalmente el segundo, que va a completar entonces el podio. Hablamos del número 8 en orden, Santiago Bobies. Bueno, venía muy peleado, pero muy peleado. Vamos a dialogar ahora con los protagonistas, porque el otro que estaba allí peleando lo que estaba sucediendo es el quien se va a quedar con el tercer puesto. Estamos hablando de Lautaro King. Bueno, felicitaciones, segundo puesto, abrazada, abrazada hasta el final. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy peleada. Felicitarlo también a Lautaro, es un chico joven muy bueno y que gracias a él también puede ser una buena carrera. Bien, bueno, qué final este. Estuvo más interesante quizás que lo que fue sobre todo la llegada. Bueno, la verdad que estaba esperando la llegada, que no se veía mucho por el sol, y cuando la vi fue cerrar los ojos y llegar, nada más. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde el río? Porque nosotros lo veíamos a través de la lancha con las imágenes que nos regalaba Pablo Rochi, que él largó un pelotón, 10 se separaron y bueno, después empezó a notar la diferencia. No, la verdad que la idea era que Blau nos sacara a los dos. Nos sacó y bueno, la verdad que con Lautaro pudimos hacer una buena carrera. Bien. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias. Bobies, el número 2. Bueno, ha llegado el cuarto. Aquí a la playa de Encae, estamos hablando de Fausto Brondo, para dialogar con él, que también ha sido protagonista de esta Villa Urquiza Paraná, recuperando aire de a poco. Felicitaciones, Fausto, cuarto punto. Bueno, ¿cómo lo has vivido? Muy duro, al principio se me fue la malla, pero bueno, pudimos arreglarla así de antemano y bueno, a intentar hacer una buena carrera. Dentro de todo bien, lo que estaba esperando era llegar entre los 10, así que quedar cuarto para mí un lujo. Bueno, ¿cómo se vivió desde adentro del río en esta edición? Y yo hace 2 años que no corro, la idea sería, como te digo, era divertirme un rato. Recién estoy calentando para dentro de 1 año correr la Santa Fe Coronda. Así que para mí esto es el inicio. Pero linda, linda, muy lindo día tocó. Así que bueno, nada. ¿Lo disfrutaste de alguna manera, una preparación que te da un resultado muy bueno? Sí, sí, lo disfruté bastante. Gracias a mi acompañante, tuve mucho apoyo dentro del agua. Eso me ayudó a seguir. En algún momento dije, bueno, ya está. Pero bueno, no, dentro de todo. Seguí hasta donde pude, no llegué tercero, dentro de todo está bien, llegué cuarto, pero bien. Muchísimas gracias, Fausto, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Fausto Brondo, número 4 en la Maratón Villa Urquiza Paraná, aquí en la playa de Cae. Siguen llegando protagonistas en busca de tocar el cartel de llegada. Pueden haber llegado a triunfar. Señores, el toque, la placa oficial. Ahora sí se dio cuenta. Ahora podemos observar que hay una figurita más adentro, amores. De las damas, bueno, ha sido la primera en llegar. Ahí la vemos. Algo cansada la podemos ver. Aquella que está recibiendo el aplauso de todos los presentes en la jornada del día de hoy. Bueno, Keila, felicitaciones. Bueno, ¿cómo has vivido la competencia del día de hoy? La hemos estado viviendo a través de la pantalla del 11. Desde el comienzo los estuvimos siguiendo. Venías muy bien desde el inicio. Nada, la verdad que muy lindo, me sentí muy bien. Excelente carrera. Mucho calor igual, pero nada, a ver la
Gracias por mi familia, que mi mamá me estuvo viendo desde el hotel. Y bueno, después de un año muy complicado que tuvimos todos, volver al agua es lo más lindo. En cuanto a las condiciones climáticas, vos me decías calor, ¿el río cómo estaba? Hermoso, estaba muy lindo, no estaba caliente el agua, pero el sol pegaba dentro del agua igual. Bien. Bueno, desde Mar del Plata llegaste. Sí, llegué el jueves, así que nada, estuve entrenando unos días en el club Estudiantes. Y nada, bien. Felicitaciones, muchas gracias. Bien, Keila Amore, la primera de las damas en tocar el cartel de llegada desde la playa del Club Atlético Estudiantes, mientras continúa la llegada de los protagonistas. Mientras, bueno, el guardabí, parte de la indicada de los organizadores, le dan las indicaciones necesarias para que llegue al cartel de llegada. Ahí está. Claudio Mendoza, de la provincia de Santa Fe. Muy buenas tardes, Claudio. Bueno, felicitaciones en principio. ¿Cómo has vivido también? Estábamos hablando un poco con los protagonistas que iban llegando en cuanto a las condiciones climáticas y las condiciones del río. Hola, muy buenas tardes para usted y bueno, para toda la audiencia que está mirando en directo. Bueno, esta es mi primer carrera, la Urquiza Paraná. En mis tiempos era nadador, bueno, ya tengo una edad bastante larga. Bueno, ya velocidad no hay, todo fuerza de voluntad y experiencia nomás. Pero muy lindo clima, muy linda la competencia, así que muy contento. Felicitaciones a los organizadores y a ustedes también por cubrir este evento. Bien, vos nos decías que, bueno, la edad no te acompaña, sin embargo, muy buen resultado lo deportivo. Sí, dentro de todo siempre trato de hacer lo mejor posible y bueno, no sé cómo habré quedado, pero calculo que dentro de los 10. Quinto creo que llegó, quinto, sexto, no recuerdo ahora, pero sos de los primeros en llegar, así que felicitarte por eso. Primera experiencia en la Villa Urquiza Paraná, ¿te tendremos de nuevo el año que viene? Sexto llegaste. Listo, gracias. Sí, si Dios quiere vamos a seguir en esto, se puede mejorar todavía. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a usted. Número 29 de Martínez, cambio de vida. Allí está la actitud impecable de Urquiza. Bueno, felicitaciones, ahí está el aplauso. Bien, felicitaciones entre los 10. Muchas gracias. La verdad que fue una carrera bastante dura, mucho más dura creo que la anterior repetición. Y bueno, por lo menos no sé a ver el tiempo que hice, a ver si mejoré o por lo menos mantuve. ¿Y cómo ha sido la preparación para esta carrera? Y la verdad, con el tema de la pandemia o otras cosas, bueno, no se pudo llevar bien a cabo, pero dentro de todo se pudo probar como uno pudo, ¿no? Creo que cada uno lo tomó de manera distinta, otro positivo, otro negativo el tema de la pandemia, pero bueno, pudimos entrenar dentro de todo, pero bueno. A través de la pantalla del 11, mientras veíamos la transmisión en vivo y cómo iba cada nadador, veíamos que cada uno tenía como su modalidad o sus técnicas. En tu caso, ¿cómo lo afrontaste? Y la verdad que eso sí es verdad, y chicos conocen el río, eso hay que admitirlo. Yo como bueno, nunca conozco el río, no soy de acá, la única modalidad era entrenamiento y tirarte a nadar como podías desde un principio, ¿no? Completarla, mantener un ritmo. Pero bueno, la verdad que fue una carrera bastante linda, espero que la siguiente repetición se pueda hacer y muy feliz con la organización y bueno, a ver el tiempo ahora, no otra cosa. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos, nos vemos. Ibrahim Capdevila también, otro de los protagonistas de esta edición. Y nosotros que seguimos, atención, porque nosotros ya estamos en la zona de muelle aquí de la ciudad de Paraná. Estamos, sí, en la zona de Costanera Baja, más precisamente frente ahora a lo que es la rotonda, la Plaza de las Colectividades aquí de la ciudad de Paraná. Últimos metros, últimas brazadas para todos los competidores que van llegando ya en el tramo final. Y nosotros que nos vamos acercando de a poquito a la zona de la orilla de la ciudad de Paraná y más precisamente llegando a la zona del CAE. Tenemos aquí cerquita nuestro, a ver, déjame si nos podemos acercar un poquito más para poder ver en este caso el número del competidor. Si no me equivoco es el número 38, sí, 38 para él. Lo tenemos al oriundo de Capital Federal, Carlos Reggiani,
Ahí lo tenemos aquí bien cerquita. ¿Cómo viene? ¿Viene bien? Sí, muy bien. Apurá un poquito el ritmo para llegar sobre el final. Recién empezó a acelerar un poquito. Recién empezó a acelerar. Mira, estamos final. Quedan los últimos cuatro, quedarán. Mucho ritmo. Viene bien. Viene Álvaro, dice su entrenador, la gente de Capital Federal. Primera edición. En Padre Villa Constitución, allá en Santa Fe. ¿De dónde? Bien por el Quilito. Bien, seguimos desde la playa del CAE con otro de los protagonistas, Lautaro Sotier. Bueno, ¿cómo se ha vivido esta jornada? Lo estuvimos viviendo en vivo a través de la pantalla del 11, acompañándolos. Y fue bastante dura. Y pensé que iba a ser más liviana, pero no. Estuvo bastante pesada la carrera en las torres, pero la verdad que me cansó una banda. ¿Primera vez en la Villa Urquiza Paraná? La tercera vez que la hago. Ya he hecho el año pasado y el anterior. Y también hice la de 7 y medio, la acá, la de Paraná. La verdad que una carrera muy buena. Bien, teniendo en cuenta que ya habías participado antes en esta maratón, ¿por qué crees que te cansaste tanto en la jornada de hoy? ¿Tiene que ver con este año de parate? Sí, tuvo que ver mucho este año porque no se entrenó nada, hubo mucho tiempo parado y molestia en los hombros. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a usted. Bien, nos vamos con otro de los protagonistas que acaba de llegar a la playa del CAE, contento, dialogando con la gente. Bien, felicitaciones. Cansado. ¿Te cansaste? Mojado. ¿Primera vez que la realizás? No, desde 1992 que nadaba. Ah, ahí está. La conocés de memoria y a ojos cerrados la podés hacer. 50. Ah, sí, estuvo muy linda carrera. Espectacular. Quiero felicitar a ustedes por el apoyo, a Andrés, Alberto, toda la organización. La verdad que es una fiesta y más en este contexto de una pandemia que nos tiene tan mal a todos. Bien, teniendo en cuenta que conocés tanto esta maratón, bueno, ¿cómo se vivió en condiciones climáticas, las condiciones del río? No, estuvo espectacular. Además, quiero agradecer al Botero y a Mario Palavecino, que fue mi guía, así que nada que objetar, fue todo espectacular. Solamente que cuando aprenda a nadar va a ser más fácil. Muchas gracias, felicitaciones. A vos, chao. Otro de las protagonistas que acaba de llegar a la playa del CAE. Vamos a ver ahora en imágenes que están llegando tres competidores más. A ver quién será el primero de ellos tres que toque el cartel de llegada y estaremos compartiendo, por supuesto, con ustedes las primeras palabras una vez que finalice esta competencia. Lo estamos viendo en imágenes también a Andrés Olioz, uno de los organizadores, que bueno, está indicando a los nadadores dónde se encuentra el cartel, muy atento a todo lo que va sucediendo. Muy pocos metros para que otro representante más toque el cartel de llegada. Estamos hablando de Mario 12, que acaba de llegar al cartel de llegada. El local. Vamos a ir en busca de la palabra de él porque acaba de llegar, lo decía Mario 12 de la ciudad de Paraná. Ahí está, se está acercando. Bueno, sonrisa de oreja a oreja. Mario, ¿cómo estás? Un poco cansado, pero bueno, bien, una buena carrera, nos acompañó el día. Bien, te vemos masajeándote, lo muscular también te cansaste. Sí, sí, me venían doliendo mucho los hombros y ahora lo último el codo, pero bueno, son las cosas que le pasan a un modelo número 72. Y el aplauso de toda la gente acá porque estamos con un local. Bueno, muchísimas gracias, a disfrutarla. Muchas gracias, hasta allí Mario 12, uno de los paranaenses que también estuvo presente en la Villa Urquiza Paraná mientras se va acercando otro de esta 12ª edición de la Maratón Villa Urquiza Paraná. Le están indicando dónde se encuentra el cartel de llegada. Tocó otros de los nadadores que ha llegado entonces hasta aquí a la playa del CAE. También vamos a ir en busca de la palabra de él. Lucas Rivet, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Lucas, ¿cómo te va? Mientras recibe el aplauso de toda la gente. Ahí está. Un poco
un poco cansado, ahí está. El aliento de toda la gente. Lucas, ¿cómo te va? Estamos trabajando en vivo por la pantalla del 11. Cansadísimo. Sí, no puedo más. Dura. Me costó la primera vez que la corro. La última parte se me hizo eterna. No llegaba más. Bien, nos mencionabas que es la primera vez que la corres. Bueno, ¿por qué decidiste participar de esta maratón? Porque me hablaron tanto de la carrera que dije, tengo que ir. Así que, la verdad, lo felicito. Muy lindo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Te dejamos descansar y te esperamos el año que viene. Gracias. Bien, ahí está. Desde San Isidro, provincia de Buenos Aires, primera vez que se hizo presente en la Maratón Villa Urquiza Paraná y seguramente descansará y vamos a dejar que reflexione a ver si vuelve el año que viene. Dentro que se puede decir, sí, vale. Carlito Daneo, gol primero. Perfecto, Milagro, perfecto, muchísimas gracias con los testimonios de los primeros nadadores que ya han llegado, que ya han tocado placas en esta Villa Urquiza Paraná. Recordar, primer puesto para Damián Blaun, segundo lugar para Santiago Bovies, el nadador de Chahue, tercer lugar, podio para Lautaro Koenig, el chico de Bellavista, Buenos Aires, los tres que llegaron. Bueno, gracias, la verdad que es muy linda carrera, la disfruté mucho, y bueno, hacía muchos años que no la hacía, así que volvimos a hacer. Así que bueno, un saludo a la gente de Paraná, a mi familia Granero, a toda la gente que me acompañó. Bueno, un beso grande y bueno, a seguir con el deporte, gracias. Bien, tantos años que no las corrías, ¿contento con el puesto en el que has llegado? La verdad que no sé qué puesto venía, pero venía bien. Por la edad que tengo, por los jóvenes que había, así que, y bueno, nadadores. Pero la verdad que contento y orgulloso de haber cumplido este. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Pablo Granero. Estamos con Matías Valhorst. Bueno, felicitaciones, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, bien. Fue duro. Costó llegar. El último tramo se hizo eterno. Bien. Bueno, ¿cómo ha vivido esta jornada? Porque había mucha expectativa la previa. Sí, estábamos con muchas ganas, pero hicimos la primera parte muy fuerte, derramo ahí. Después se sintió cansado, pero lo último fuimos mejorando el ritmo. ¿Cómo se vivió desde Villa Urquiza, teniendo en cuenta que, bueno, eras el local, que estaba toda la gente acompañándote? Incluso escuchábamos en la previa al intendente que también decía, bueno, es nuestra joyita. Sí, agradecerle justamente a Villa Urquiza, al apoyo de la municipalidad, porque hizo posible que estemos acá. Agradecerle a mis amigos, a Juan y Casalongue, a mi entrenador Maxi Borgetto y a toda mi familia, justamente. Bueno, ¿te veremos de nuevo el año que viene? Sí, por supuesto. Bien, muchas gracias y felicitaciones. Bien, hasta ahí entonces el competidor de Villa Urquiza. Cuando acaba de llegar Leandro Forti, a quien le vamos a pedir unos minutos. Leandro, estamos trabajando en vivo por la pantalla del 11, lo seguimos desde la largada hasta acá. Bueno, ¿cómo se ha vivido? Algo cansado, pesado. Pesado, pero muy lindo, muy bien organizado, pero bueno, muy lindo. Me voy a tomar algo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Lo dejamos descansar entonces porque nos decía, pesado, se le complicó y ustedes de fondo escucharán los aplausos de los presentes que están aquí acompañando, aplaudiendo también con algunas bocinas para recibir a todos los nadadores que están llegando a la playa de CAE. Nos vamos con Nico y nosotros en minutos nada más les seguimos contando todo lo que está sucediendo aquí en el lugar de la llegada. Gracias, Mili. Nosotros ya estamos frente a lo que es el balneario municipal. Estamos aquí frente al balneario municipal. Último tramo, últimos metros, últimas brazadas para llegar al destino final, que es claramente la playa del CAE, donde se termina esta competencia. 21 kilómetros, último tramo. Como lo decían los que iban llegando recién a la meta, se hace eterno y es el común denominador para estos competidores que ya sobre el final empiezan a sentir el trajín de la competencia y por supuesto están realmente extenuados, ¿eh? Realmente están muy muy cansados, pero con muchas ganas por supuesto de poder llegar. Nos vamos viendo cuánta gente se ha
acercado a la playa, tal vez para disfrutar el día, y ahora deseamos con aplausos empieza a recibir a estos nadadores que con los últimos esfuerzos van llegando a la meta, van llegando hasta el Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Paraná, donde es el final de esta competencia. Veníamos siguiendo, y más atrás, si podemos utilizar también, tenemos prácticamente brazada a brazada, cabeza a cabeza van algunos competidores, van muy, muy pegados, van muy, muy cercanos unos con otros, y la competencia que se va dando. Recién estábamos también hablando con uno de los competidores más jóvenes, hablamos justamente de Gonzalo Moyano, 16 años para él, hablamos con su entrenador oriundo de Buenos Aires, que nos decía justamente el gran esfuerzo que le llevaba a esta competencia, que era una de sus primeras armas en lo que es Maratón de Aguas Abiertas, y puntualmente la primera Villurquiza Paraná, con lo cual además se suma la primera de Aguas Cálidas, nos decía, por lo menos agua un poco más templada, ser acostumbrado a entrenar en aguas más frías. Por eso decíamos que también para muchos ha sido un desafío desde todo punto de vista, desde poder de alguna manera culminar esta competencia, para otros de poder mejorar sus tiempos si ya la han podido realizar en otra oportunidad, y sobre todo decíamos para algunos que vienen de otras provincias y por primera vez decíamos hacen contacto con las aguas del río Paraná. Decíamos, hay que decir que en este momento están llegando justamente los competidores, vamos viendo cómo se van aproximando hacia la meta, lo vamos marcando. Tenemos aquí a los competidores, atención, atención, porque justamente el que está llegando en este momento, si no me equivoco, es Carlos Reggiani, Carlos Reggiani, 47 años para él, nadador 38, ahí vamos confirmando mientras tanto. Atención, atención, porque también va llegando, atención, atención, vamos con vos, Mili, contanos quién va llegando mientras tanto. Gracias, Nico. Aquí desde la playa del CAE, donde han tocado hace segundos nada más el cartel de llegada, dos de los nadadores que están presentes en la jornada del día de hoy. Ahora sí, ya llega el tercero. Vamos a intentar dialogar con uno de ellos, el primero de estos tres que ha llegado. A ver, por acá nos estamos moviendo, trabajando en vivo. Carlos Reggiani, desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy buena carrera. ¿Primera vez? No, la quinta vez. Bueno, teniendo en cuenta la experiencia, ¿cómo se vivió la jornada de hoy? Excelente, la organización de primera, el río de primera, la verdad que estuvo espectacular. Espectacular. Bueno, gracias y felicitaciones. Gracias. Bien, Carlos Reggiani, otro de los protagonistas en la jornada del día de hoy. Disculpen las desprolijidades, chicos. Estamos trabajando en vivo a través de la pantalla del 11. A ver, te voy a pedir que te coloques por acá, así no obstruimos la llegada del resto de los nadadores. Bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones por la llegada. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Ayrton, ¿cómo se ha vivido toda esta jornada, teniendo en cuenta, bueno, las características climáticas, las del río? Costó mucho. Se me hizo largo, así que costó, pero bueno, logró. Se logró llegar, así que eso es lo importante. ¿Primera vez? Sí, la primera vez. Bueno, ¿por qué decidiste participar este año? Ya el año pasado la vi a mi compañera Valentina Altamirano participar y lo viví de afuera y me gustó mucho. Me quedé con muchas ganas de hacerlo este año, así que se pudo, se logró. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones y te esperamos el año que viene. Bueno, muchas gracias. Así será. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta allí entonces. Ha llegado ahora la segunda de las mujeres. Hablábamos ayer en la previa. Mucha ansiedad había ayer. Bueno, ¿cómo se ha vivido? Bien. Bastante bien de lo que esperaba. Hermosa la carrera. La disfruté prácticamente en todo momento. Me dio un calambre en la toma, en la pantorrilla, pero bien, todo bien. Bien, ayer cuando dialogábamos en la previa, vos nos decías que, bueno, más allá del resultado ibas a buscar la experiencia y la preparación. Sí, claro, por supuesto. La verdad que el resultado no tengo ni idea, pero estoy feliz. Felicitaciones. Gracias. Fátima Medrano, mira cómo viene Evelina. Ahí está. Evelina, 61 años. Te seguimos de cerquita a través de la
la pantalla del 11 todo lo que iba sucediendo. Tu marido era el que te iba acompañando, ¿no? ¿Te iba retando mucho? Y un poco. Un poco, pero bueno, se necesita. Se necesita el aliciente, siempre. Bueno, Evelina, con tu edad, vos nos decías 61 años, bueno, constancia, participando también, disfrutando. Segura, seguramente. Esto es lo que nos gusta, nos apasiona y lo hacemos con toda la garra y el corazón. Te esperamos el año que viene de nuevo. Dale. Evelina está allí. Y estamos con, bueno, otra de nuestras joyitas de las locales. Yamila, ¿cómo estás? Otra de las protagonistas y con quien estuvimos viviendo también la previa. Bueno, ¿cómo se vivió finalmente esta jornada? Después de tantos años fue duro, pero lo disfruté. La verdad que después de hacer tantas carreras largas, me costó un poco después de la toma, pero bueno, le pusimos lo mejor y por lo menos llegamos. Bien, nos decías, ¿no?, que te estabas preparando mucho en la previa, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, con pileta, con entrenamientos. ¿Finalizás cansada? ¿Finalizás contenta? No, estoy bien, físicamente estoy bien. Por ahí ya me desacostumbré bastante a este tipo de competencia. Al estar entrenando también atletismo al 100, digamos, como que a veces no estoy en el mejor nivel como estuve años atrás, pero bueno, la verdad que tenía ganas de hacerla y estoy contenta. Muchas gracias y felicitaciones, Yami. Gracias a ustedes. Hasta allí también la palabra de otra de las paranaenses que ha sido protagonista en la jornada del día de hoy, con quien también estuvimos viviendo la previa de esta maratón Villurquiza Paraná, cuando estamos viendo ahora en imágenes la llegada de otro de los participantes. Muy bien, llegue, estaremos viendo de quién se trata y también iremos en busca de la palabra. Extendido, cielo alto, los movimientos Valentina Altamirano de Viale, Entre Ríos. Milagros Cuestas, ahí está. Milagros Cuevas, perdón. Bueno, felicitaciones, acabas de llegar. Sí. Muy cansada. Sumamente cansada. ¿Primera vez que realizas esta maratón? La primera vez que corro esta carrera. ¿Primera vez que estás en aguas abiertas también? No. Es la primera vez que hago 21 kilómetros. Bueno, felicitaciones. Te dejamos descansar. Muchas gracias.